Las malas hierbas no conocen de pandemias humanas. Ellas tienen sus propias plagas, ¿eh? Las hierbas tienen plagas. Difícil sería que alguna de estas hierbas que tengo yo aquí no tuviera pulgones o no tuviera alguna oruga. Estamos en primavera. Y como estamos en primavera, ¿cuál es su obligación? Crecer, ¿eh? Infestar, llenarlo todo con sus vegetaciones. Es lo que despectivamente se llama malas hierbas, o también se denominan hierbajos. Y yo las adoro, me encantan. Pero no tengo más remedio que hacerme con ellas. Y para hacerme con ellas tengo aquí la fuente de energía. La fuente de energía, que es una de estas baterías que tienen un montón de amperios y que pueden con todo. Y me evitan la gasolina, la mezcla, los malos olores, el ruido, ¿eh? Fijaos qué cantidad de malas hierbas tengo, porque es que se dice pronto. Esto es tremendo, esto es tremendo. Hay tantas que casi me entierran el macizo de melisa, ¿eh? Melisa officinalis, toronjil. Esto huele tan bien que uno no se lo cree. Con esto se hace la colonia de limón. Con esto se hacen bases para colonias carísimas. Claro, esto para mí es un tesorín que no puedo perder. Y para eso tengo que cortar las hierbas alrededor. ¿Qué máquina tengo? Pues tengo esta. Esta máquina, que es una guadaña eléctrica. Sí, como las guadañas de la muerte. ¡Guas, guas, guas! Pero eléctrica, exactamente, a batería. Así que entonces, esta máquina, fíjate que es muy cómoda de poner en estación, ¿eh? De poner para poder ser usada, que es simplemente bajar este freno de aquí y entonces ya se levanta y se sitúa a la altura deseada, ¿ves? Ahora mismo ya la guadaña está lista para cortar al estilo de los agricultores que cuentan con prados para alimentar vacas, ¿eh? Solo que yo no cuento con eso. Yo cuento con melisa que quiero conservar. Batería, a su sitio, ¿eh? Ya está metida. Y ahora esto está listo para ser usado. El frotamiento de las cuchillas de la máquina es la que conseguirá precisamente funcionar. Es lo que conseguirá que funcione. ¿Eh? Como ves, el motor ningún ruido, lo único que hace ruido es el frotamiento de las cuchillas, que ese no se puede evitar. Así que vamos a ponerlo al trabajo, vamos a ponerlo al tajo para ver si conseguimos dejar las melisas más descongestionadas. Como ves, esto corta una barbaridad. ¿Eh? Ya vemos. Ya la melisa por lo menos se ve, porque vamos, es que ni se veía. Y fíjate esta que alta está, pues a cortar. Esta es la labor de hoy. La labor de hoy es mantener las hierbas en una altura suficientemente baja como para que no molesten a nuestros cultivos, pero desde luego no eliminarlas, porque aquí vive muchísima gente. Aquí vive mucha gente que además ahora, como no hay humanos por el coronavirus, pues están mucho más felices, ¿qué quieres que te diga? Así que yo sigo con mi escarda, con mi deshierbado, sigo con mi maquinita y todos están contentos. Yo desde siempre he sido fiel a esta marca, desde siempre. Pues aquí me tienes, continuando con el tema. ¡Vamos con ella! Thank you.
We'll be right back.